Ojo de la Tormenta. Episodio 14. Llama. Hola, Lulu. Al fin. ¿Por qué papá no me contesta ninguna de mis llamadas? Aguarda. Bien, Lulu, te escucho. Lo he llamado una docena de veces, pero su teléfono está apagado. No te preocupes, es que está de viaje y vuelve el próximo mes. ¿Esto es en serio? ¿Y por qué apagó el teléfono? La gente de la empresa lo llama todos los días, por eso tuvo que apagarlo. Él simplemente quiere tener un poco de paz. Muy pronto él nos llamará. ¿Es en serio? ¿Y desde cuándo no le importa nada? Ah, Lulu. ¿Y cómo vas con tu tesis? Honestamente, no quiero hablar de eso, porque ahora es un desastre. Si por alguna razón mi graduación se retrasa, no puedes decirle nada a papá. Porque sabes que él se enfurecería si se entera de todo. Ah, bien. Hola, Julian. Ah, Fei-Fei. ¿Estás bien? ¿Por qué me colgaste la otra llamada? Ah, es que Lulu me acaba de llamar. Ah, está bien. Y ahora quiero saber cómo te has sentido. Tengo tiempo sin verte. Yo estoy bien. ¿Y tú? Pero no me mientas. Yo sé que no estás muy contenta por tu voz. ¿Qué tal si mañana hablamos con calma? Muy bien, no te preocupes. Ahora tengo algo que decirte. Tomé tu abrigo por error, pero fue cuando estuve la última vez en tu casa. ¿Qué tal si te lo envío mañana mismo? No, no te preocupes por eso. Yo sabía que me dirías eso, pero nos vemos mañana y así conversamos. Ah, pero estoy muy ocupada. ¿Por qué no me lo entregas en otro momento? Fei-Fei, sé que estás ocupada. Pero yo solo quiero verte. Lo sé. Pero nos vemos en otro momento. Estoy bien, descuida. Está bien. Entonces deberías cuidarte. Y nos vemos luego. No puedes presionarla. Ella sospechará. ¿Y si yo no lo hago entonces, quién lo hará? Espera que ella entienda la situación. Miao Fei. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Podemos hablar? Sí. Un empleado me dijo que no estuviste en la oficina cada vez que ellos acudían a ti. Sí.
Estuve afuera por unos negocios, pero fue rápido. ¿En serio? ¿Acaso tu trabajo te obliga a salir? Aprendí nuevas técnicas para el producto. Es un dispositivo de alta gama en la medicina. Tal vez será difícil venderlo, porque su calidad es muy alta. Ya lo sé. Pero debido a la situación, el personal de ventas que quiero reclutar debe tener muchos años de experiencia. Y para ser totalmente honesto, es lo mejor. Pero no todos funcionarían en esto. Si los llamamos para que asistan a la entrevista presencial, ahí veremos si son buenos. Por eso opino que es mejor tomar esta oportunidad. De acuerdo. Entonces lo haremos así. Está bien. De hecho, yo necesito adaptarme a muchas cosas importantes. Eres nuevo aquí y tal vez no conoces muy bien nuestra empresa. Pero debo decirte que esto es muy importante. Y honestamente aprecio todo tu trabajo, porque lo he notado. ¿Wu? ¿Qué sucede, señor? Tráeme una taza de té. Sí, bien. ¿Eh? Toma esto. No. Gracias. Señor, dime. Wu Miao es un técnico. ¿Pero acaso no ves que él no está haciendo nada? ¿Y bien? ¿Ahora estás libre? Ma Shan llegó. Yan Jingquan confesó. Pero fue muy rápido. Recibía una gran cantidad de dinero en efectivo todos los meses, pero sus expansiones fueron pagadas de manera rápida. Y eso fue como una escapatoria. Por eso la oficina de Tianli obtuvo una confesión y no se resistieron. Fue lo que pensé. Wu Miao reúne toda la información de Din Yua. Y yo pensé que Wu Miao quería robar información y solía preguntarme, ¿qué información valiosa podía pasar por su posición? Esta competencia es como una guerra. Hay muchos ataques. Exacto. Wu Miao sabe las debilidades de los proyectos y conoce muy bien las fortalezas de cada uno en los que estuvo. Filtró la información a Tecnologías Tianxin. Tal vez ellos tengan un problema sobre publicidad. Por un lado, pueden adelantarse a toda la situación. Y por otro lado, pueden exagerar un poco. Porque yo sé que Din Yua tiene algunas debilidades. Muy bien. Creo que Sichuan tiene la razón. Pero aunque la tecnología de Din Yua no esté disponible, debió haber vendido una gran cantidad de datos. Sé que Yan Jingquan no confesó todo. Podemos interrogarlo después. Sichuan, ¿lo rastreaste? Por supuesto. Él no puede esconderse porque sé su ubicación. ¿Y ahora qué planeas hacer? Estaba pensando, pero no comprendo por qué lo quieren así. ¿Y cuántos de estos no son los correctos? ¿No será que ellos no están en Din Yua? Creo que hay que analizarlo. Ya sé lo que haré. Haré que todos en Din Yua descubran el problema. Y veré quién renuncia. Investigaré al que lo haga. Nadie puede escapar. Investigaré al que lo haga. Nadie puede escapar. Impresionante. Muy bien, ahora hablemos del siguiente. ¿Qué te parecen las palabras de Miao Fei durante el interrogatorio? ¿Tú lo escuchaste? Por supuesto. Según nuestro plan, hoy copia la clave criptográfica. Pero dado a lo que ella me dijo, ¿no sientes que ella realmente quería decirnos algo más? Mi padre dijo que te recomendó. Y eso me parece excelente. Además, yo sé que él quiere que te involucre totalmente en mi área.
y así poder ampliar la empresa. Y en un principio esos fueron mis únicos planes. Pero ahora me di cuenta que el mayor deseo tiene un precio que debe ser pagado. Y al final no terminará bien. Pero muchos sacrifican los intereses de los demás por sus propios deseos. Todo se basa en tomar grandes riesgos. Y si todas nuestras gestiones continúan así, Lin Yue estará acabado. Una vez que arresten a Su He, Miao Fei ya no colaborará con nosotros. Y tendrá que pagar un precio muy alto por esto. Esto es arriesgado. Yo creo que eso tiene sentido. Así es. Por eso no hay opción. Y tal vez Miao Fei logró conocer tu verdadera identidad. Por eso hizo esos comentarios. Y con un solo fin, mantener su buena imagen. Pero, ¿cómo es que ella logró hacer todo eso? Ma Xiang no cometió ningún tipo de fallas. Yo estuve pensando en todo lo que ella me comentó. Ella dijo... Mantuviste la distancia con todos en la empresa. Y sé que te cuesta un poco lidiar con esto. Pero Din Yue te necesita. Es posible que yo esté equivocado. Y no quiero involucrarme en este problema. Es difícil mantenerse firme. ¿Acaso no lo entiendes? Por supuesto que sí lo entiendo. Pero yo creo que tú siempre te complicas demasiado. De todos modos, nosotros vigilamos a Miao Fei y ahora debemos esperar lo siguiente. Y aunque es sospechosa, debemos darle un poco de espacio. Los cuatro equipos están listos. ¿Y bien? Miao Fei está en el edificio, pero no podemos hacer nada. ¿Ahora por qué tenemos que esperar? Debe haber alguien de Din Yue que esté vigilando a Miao Fei. Y cuando ella lo haga, Su He le pedirá un intercambio. Y no habrá tiempo para el despliegue. Bien. ¿Y por qué hay tanto ruido? Es la tormenta. La señal está fallando. Señorita, ¿por qué está aquí? ¿Saben si el profesor Zhou se fue? Supongo que sí. ¿Usted quería verlo? Ya no importa. Lo buscaré mañana. Está lloviendo muy fuerte. ¿No te vas a ir a casa? No estoy seguro. Creo que es mejor esperar un poco más. De acuerdo. Adiós. Algunos están trabajando horas extras. ¿Qué hago? Señorita, ¿ya se va? Vine a ocuparme de algo. ¿Vienes por Yu Haoran? Sí, por trabajo. Bien, debo irme. Adiós. Yu, ven. Es hora de irnos. No puedo. Debo quedarme a solucionar algo más. ¿Y qué es eso? Tranquilo. Vamos. ¿Por qué no dejas que el señor Chang se encargue del pequeño problema? ¿De acuerdo? De acuerdo. La cena te espera, ¿de acuerdo? Apresúrate. Apresúrate. ¿Wu? Necesito que me ayudes. ¿Podrías terminar esto? Bien. Es muy simple. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Wu. Oye, Wu, debes tranquilo. Tener cuidado ya con basta. Esto. ¡Camina, camina! ¿Es en el mismo lugar?
Oye, Wu. ¿Ah? ¿Oh? Mejor no lo hagas. Debemos irnos. ¿Ahora? ¿Lo dices en serio? Ellos salieron a cenar. ¿No nos merecemos lo mismo? Todos tenemos nuestras responsabilidades. Pero yo también podría terminarlo. Bien. Bien. Ten cuidado. Está bien. La oficina está vacía. Continuaré con el plan. ¿Terminó? Yo creo que lo hizo. Listos para monitorear. Entendido. Entendido. ¿Qué fue eso? ¿Pero qué sucedió? No lo sé. Ya lo tenemos. El rayo aterrizó muy cerca y lo afectó. ¿Qué debo hacer? Vaya a casa. La seguiremos.
el objetivo? Por supuesto. Muy bien. Nos veremos en el centro en menos de una hora. Te llamaré. ¿Es en serio? ¿Tienes alguna idea? Escucho tu opción. ¿Qué le digo a Jeffrey? Tendré cuidado. ¿No usarás la identidad de Suge? No puedo caminar fácilmente si me disfrazo. Además, hoy no es el momento de presentarme ante ella. Hermana. Abre la puerta. Hermana, soy yo, Lulu. Hermana, abre la puerta. ¿Qué sucede contigo? ¿Qué diablos me estás escondiendo? ¡Abre la puerta! Hermana. Estás en casa. Sé que estás en casa. ¡Abre la puerta ahora! Hermana. ¡Abre la puerta ahora mismo! ¿Acaso me estás escondiendo algo? Necesito hablar contigo. No finjas que no estás allí. Hermana, rápido, abre la puerta. ¿Qué sucede contigo? Vamos, abre la puerta. Lulu, ¿y por qué volviste? Ahora mismo necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué le está sucediendo a mi papá? Su celular ha estado apagado todos estos días. Tú misma dijiste que nos llamaría pronto. Ahora dime, ¿qué demonios me estás escondiendo? ¿En serio crees que te oculto algo? Ahora debo salir. Por eso debes irte. Por favor. Ya basta de actuar así. Papá no pudo haber desaparecido por tantos días. Esos agentes fueron los... ¿Cuándo fue la última vez que ella lo contactó? No puedes ir. Debe ser una trampa. Julian. Miaofei no puede saber que hay cámaras en toda su casa. Retíralas mientras ella no esté. No tienes que temer. Si muestras una señal de sospechas, entonces tendrás que escapar. Espera, espera. Miaofei tiene demasiadas cámaras de seguridad. Esto puede interferir las señales a 10 metros. Recuerda, esto no elimina todas las cámaras. Asegúrate de que no te vean. Toma, usa mi auto. Ten mucho cuidado. Mashan, sabes que nadie esperaba todo esto. Anjin. Miaofei me acaba de enviar un mensaje. Le preocupaba que Miaolu dijera algo sospechoso. Y por eso ella colocó el celular que le dio Suge en el baño. Excelente. Y aunque estemos expuestos, es nuestra oportunidad. Así que debemos seguir con esto. Muy bien. Esa Miaofei es muy lista. Sí, Xuan. Ahora envíale el plano del centro comercial. ¡Muy bien! Thank you.
No sigas mirando. Por favor, responda. Duman. El objetivo no aparece. ¿Qué hacemos? Esperar. Bien. No tiene sentido. Si está siendo monitoreada por celular, el rango de grabación debe ser limitado. ¿O será que él está atrapado? Es posible. Sichuan, necesito que llames a Anjin. El objetivo no está. Escucha. Supongamos que el objetivo está atrapado. ¿Crees que todo esto sea por la conversación entre Miao Fei y Miao Lu? Los teléfonos tienen un límite y es extraño. Es posible que sí tengas razón. Y no creo que haya otra opción. ¿Qué encontraste? No encontré nada. Todas las acciones previas se llevaron a cabo por nuestro acuerdo. Es entendible. Miao Lu nos sorprendió, pero espero que no sospechen de nada. Entonces esto pudo haber sido por algún otro percance entre ellas. Eso creo. Pero estábamos cerca. Estábamos muy cerca. Es posible que suceda algo más allí. Exacto. Tal vez tienen cámaras. Si saben que Miao Fei coopera con nosotros, intentarán borrar todo. Anjin, ya escuchaste. Así es. Duman, por favor, responde. Diga. Necesito que vengas por mí, pero rápido. Sí. Wonshuo. Diga. Necesito que ahora tomes mi lugar. Y si el objetivo no aparece alrededor de una hora, cancela todo y envíala a casa. Muy bien. A la izquierda. Bien. ¿A dónde vamos? Parece que instalaron cámaras en la casa de Miao Fei. Y si es así, quieren eliminar la evidencia.
Comprueba la vigilancia. Señor, le habla Anjin. Necesito unos técnicos. No hay nada, la cámara no grabó. Señorita, no encontramos nada extraño. Pero como usted dijo, es posible que hayan eliminado las cámaras. ¿Y no hay algún rastro? Necesitamos tiempo. Bien. Señorita, el objetivo no apareció. Soy inútil en esto. Solo quiero saber la verdad. Yo nunca la usé, Miao Fei. Usted ha cooperado con nosotros. Y aunque el resultado no es el que esperábamos, se lo agradezco. Lo siento. No sabía que Lulu iba a venir. Esto no es su culpa. ¿Y qué debemos hacer? ¿Será que él no volverá a aparecer? Esto es muy complicado. Pero antes de que empeore todo, enviaré a nuestros hombres para protegerla. ¿De acuerdo? ¿Estás segura que no sucedió algo inusual en su apartamento? Algo como... algo extraño en las paredes, o en su teléfono. O en otro lugar, como en algún otro aparato electrónico, como una grabadora, o tal vez una cámara. No tengo idea. Muy bien, ahora nuestros técnicos van a revisar el apartamento. Así que, creo que usted debe irse a otro lugar. ¿Tiene a dónde irse? Me quedaré en casa de papá. Bien, llévese lo menos que pueda. Es mejor mantener todo así. Oiga, ¿cree que podré volver a trabajar? ¿O tendré que irme de Dingyue
por cooperar en la misión con ustedes. ¿Puedes dejar eso? Es en serio. Así no podemos resolver el problema. Bien, podemos comer y también hablar. O tal vez Miao Fei nos ocultó algo. Es imposible porque todos estuvimos cubriendo los tres turnos durante todo el día. La estuviste escuchando todo el día, pero no veías lo que ella hacía. Pero si en realidad Miao Fei le hubiera informado a Suge, entonces ella es la mejor espía que he conocido. Y desde que ella empezó a cooperar en esto, todas sus emociones y actitudes han sido coherentes y jamás he dudado. Miao Fei puede ser cómplice de Suge, y ella trabaja con nosotros para demostrar su inocencia. Y al mismo tiempo él le da sus órdenes para que caigamos en su trampa. Pero toda esta situación no tiene sentido, porque necesitamos suficientes pruebas. Estoy de acuerdo con usted. Esto es algo complicado. Nuestro enemigo debe estar bajo presión. Yo no consideraría esto como un simple juego, porque normalmente lo haría de una manera más directa y efectiva. Y en lugar de imaginarlo como un gran hombre que lo sabe todo, primero debemos estar listos. Hice un experimento con Mashan antes de que llegaran. No pudo escuchar nada, porque Suge no tenía mayor alcance entre la distancia que tenía Miao Fei y Miao Lu. Entonces debemos estar preparados, porque Suge solo probaba a Miao Fei, y así poder continuar con la misión. No podemos descartar nada. Yo insisto que su apartamento está siendo filmado. Solo había una hora de diferencia entre el tiempo que Miao Fei y Miao Lu se fueron, y seguramente después llegaron a quitar las cámaras. Ese es el problema. Hoy en día las cámaras son cada vez más pequeñas y se puede instalar sin dejar rastro. A menos que haya un error de novato. Pero nuestros técnicos no pueden confirmar la sospecha. Revisé las cámaras de vigilancia del área, pero no hay nada. La tormenta interfirió con todo. La visibilidad de la cámara principal no era muy nítida para saber quién hizo todo esto. El monitoreo interior se vio afectado. La señal estaba muy interferida. No sabemos si fue intencional, pero son sospechas. Las señales telefónicas también. Incluso alguien pudo notificarle de todo esto a Suge. No olviden el testimonio. Suge también tiene sus propios hombres en Dingyue. En ese momento no estabas en Dingyue. Y si su espía estuviera en esa empresa, alguien le habría dicho a Suge. Pero yo no lo creo. Está bien, ahora solo comamos. Vamos. Doblado al español por Estudios Backstage, Caracas, Venezuela.
哪怕一生无明。